¿Qué onda, amigos? Campus Party México está sucediendo justo en este momento. El evento comenzó el miércoles y terminará el domingo. Y si andas por acá, yo te recomiendo que te des una vuelta por nuestro booth para checar todas las actividades que tenemos. Tenemos notebooks GeForce GTX para que juegues geniales juegos. Si quieres saber más sobre nuestras tecnologías, tendremos tutoriales sobre GeForce Experience, Ansel y hasta cómo armar tu propia PC y hacer overclocking. ¿Y qué tal probar gameplay de Mixed Reality? Y por supuesto, organizaremos entrenamientos y eventos de eSports. No te pierdas las batallas de Rocket League y Overwatch que sucederán en nuestro booth. Oh, y tampoco te puedes perder los Case Modes super locos que siempre están presentes en Campus Party. Si te gustan los juegos y la tecnología, no puedes faltar al evento. Es una gran oportunidad de aprender y conocer más de esta hermosa comunidad. Y ya pronto tendremos en nuestras manos StarCraft Remastered. Este juego regresa con gráficos en 4K, audio mejorado y un nuevo sistema de leaderboard y matchmaking. Además, la posibilidad de cambiar entre las versiones remasterizada y original del juego. La expansión Brood War también es parte del paquete. El juego original fue lanzado hace casi 20 años, en 1998, y marcó una gran evolución no solo para los juegos de estrategia, sino para los esports también. Blizzard está tratando este lanzamiento con todo el respeto y emoción que merece, incluyendo un impresionante tráiler live action. El juego llega el 14 de agosto. ¿Lo estarás jugando por primera vez o ya eres un fan de antaño? Oigan, ¿y ustedes ya vieron al nuevo campeón Kane de League of Legends? Es el único campeón que puede cambiar su clase estando en partida. Cool, ¿no? Kane es un practicante de la magia de la sombra y blande un arma llamada Rust, que trata de tomar el control de Kane durante el juego. Kane obtiene poder asesinando enemigos a distancia, mientras que Rust lo obtiene asesinando en melee. Quien sea que gane esta lucha tomará el control y esto cambiará cómo continúa el encuentro. ¡Suena súper intenso! Hemos estado mostrando muchísimos cuartos gamer increíbles en nuestro Facebook. Vamos a ver algunos de ellos. Franco Meli, de Perú, nos mandó un agradable setup armado con una GeForce GTX 1060. ¿Alcanzo a ver un poco de Overwatch en los colores de su teclado? Pedro Martínez, de México, mandó foto de su poderosa bestia con una GeForce GTX 1080 Ti con 3 monitores. Y veo que, como yo, ya está impaciente por el anuncio de Red Dead Redemption 2 en PC. Crucemos nuestros dedos, vaquero. Puedes hacernos llegar tu cuarto gamer enviándonos un mensaje a nuestro Facebook con una increíble foto y las especificaciones de tu PC. Ok, amigos, yo me regreso a Campus Party porque pues esos juegos no se van a jugar solos durante toda la noche, ¿verdad? Además, quiero aprender más sobre Case Modding, que se me hace de las cosas más interesantes del evento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, además síguenos en Facebook para que no se te pierda nada sobre Campus Party México. Yo soy Roy y nos vemos en el próximo video o anterior, depende de cuál veas a continuación, aquí, en el canal GeForce.